súbale, súbale al sonido, vamos a despertar a los vecinos de enfrente. Estoy empezando a bailar, me estoy empezando a prender. Poco a poco sale ese homínido que tenemos dentro. Me vuelvo un animal, me vuelvo un animal. Cuando tu rica boca yo ya no puedo besar. Me vuelvo un animal, me vuelvo un animal. La sangre indígena se empieza a calentar. Me vuelvo un animal. Hey, 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 hey. Esto es Pepe el Toro, que también era un animal, era un toro en la carpintería. Cortaba, me vuelvo un animal. Morelos, Cuernavaca, México, Pepe el Toro, Colectivo Movimiento, la librería La Rana Sabia, todo está aquí. Profesional Toal, tómame una foto. Mi gorrito. Ya tú sabes. Tú ya sabes, está mejor, ¿no? Tú ya sabes. No te pongas celoso, flaco, ¿eh? Ya viene contigo. Recuérdalo, seguridad ante tú. Y quiero una chela, por favor, a los jóvenes, a los niños que están aquí trabajando, menores de edad. A la trata, llámalo como es, trata. Una chela, por favor, foto de todas, chiquitas, bonitas. Hay todo aquí esta noche. Está Big CH, está la Prole Chaya, la Fuentecita Colonial, la película del Santo. Cuando ya cortamos con alguien, ya no lo vamos a ver más, pero pensamos en esa persona y principalmente pensamos en el coito, en las relaciones sexuales, en la copulación, en el sexo, en como usted le quiera denominar. Entonces no extrañamos los celos, no extrañamos las peleas, solamente ese momento, algunos minutos, bueno, unos duramos más, ¿no? Horas, pero... con algunos minutos, ese momento en especial que escuchar cómo uno está ahorita aquí, ¿no? Pero bueno, se llama Quiero Estar Otra Vez. ¿Cómo? Solamente. Quiero estar otra vez. Quiero estar otra vez.
solamente alguien que ha amado de verdad puede entender lo que dice esta canción. ¿No escucha las palmas? Esto está para la historia. La prole es Cuernavaca. Estuvo en 7-8, pero ahora está aquí. Quiero estar otra vez pegados en la piel. Quiero ser otra vez contigo amanecer. Quiero ser otra vez. Amado de verdad puede entender lo que dice esta canción. Gracias México. Me preocupaba que había una mesa con puros hombres, pero no, ya hay una dama ahí. Qué bueno, me estaba espantando. No, todo pura broma, pura picardía mexicana. Y bueno, no tengan miedo, me voy directo al hotel, no me voy a ligar a nadie esta noche. Por respeto a mi gente. Flaco, no te enojes, ya llevas 10 cigarros, venga. Te lo estoy contando. Oye, Michelle, ¿dónde está? Porque siga la música. Eso sí, quiero ya sus palmas. Porque curiosamente, el que más me odia es el que más me está aplaudiendo. No, flaco, está muy bonita, pero está muy chiquita para mí. A nadie le ha pasado
menos en Cuernavaca, que tiene la sangre caliente. Es una mezcla como hippie, con azteca, así, ¿no? Diciendo una tontería. No, venga, esta canción es cuando ustedes están bien con alguien, dicen, amo a esta chica, la amo de veras, pero amo a otra. Y con esta me despido, muchas gracias. Son un público fenomenal. Principalmente tú, Flaco. Tattoo girl. Venga para acá. Y mi flaca, venga para acá también. A ver. Tattoo. Esta es la última canción. Venga, venga para acá. Eso es todo. El bailecito es el siguiente. ¿Ok? ¿Está lista? Es. Las manos al frente. Las dos. Y dice.
muévelo, sácalo, menealo. ¿Eso qué tiene dentro? ¿Eh? Otra vez. Otra vez. ¿Estás lista? La mano al frente. Muévelo, sácalo, menealo. ¿Eso qué tiene dentro? ¿Estás lista? Ya se lo aprendieron. ¿Quién más quiere pasar a bailar? Gladys, venga para acá. Eso, Gladys, venga para acá. Vamos a hacer un último ensayo, ¿qué le parece? Ay, se pone su gorro. Muy bien, a ver, estoy. Muévelo, sácalo, menealo. Eso que tiene dentro. ¿Está lista? Ok, perfecto. Qué buena onda. Esto lo está grabando, ¿verdad? Para el instituto. Esta canción se llama Cumbia Malagamba. Todas las chiquitas bonitas. Y para las tres chiquitas que están aquí, un aplauso. ¡Alisa! Sácalo, claro. ¿Eso qué tiene dentro? Muévelo, sácalo, menealo. ¿Eso que tiene dentro? Muévelo, sácalo, menealo. ¿Eso que tiene dentro? Muévelo, sácalo, menealo. ¿Eso que tiene? No me importa que sea norteño de pena. Esa morena cuando trago para leña, ella conforma porque las enseña. Súbete al piso porque siempre se despeina. O esa cadera está al piso, reina. Me encanta en la pista como se despeina. Vamos a darle aunque no nos convenga. Con la prole chaila, venga lo que ve. Mortal como la bamba. Tradicional como baila la bamba. Tropical como baila la samba. Malagamba, mami, malagamba. Mortal como la bamba. Tradicional como baila la bamba. Tropical como baila la bamba. Malagamba, mami, malagamba. Vuelo, cal, real. ¿Eso qué tiene que? Bonita, gracias a mi gente, a mi pana. Pronto nos veremos nuevamente. Vendré con toda la alineación completa. El 9 de noviembre, sábado, en un lugar que se llama La Tallera de Siqueiro, que es un museo que acaban de renovar, va a haber un evento de pura cumbia, va a haber una exposición, invitados grandes artistas de talla internacional que fueron invitados a hacer una selección de cumbia y una portada para ese disco. Entonces están Abraham Cruz Villegas, Doctor Lacra, Daniel Guzmán, Minerva Cuevas, todos, Cisco Jiménez no fue invitado, pero bueno, otros artistas y habría sido mejor stand-up comedy, ¿no? Y
Entonces va a ser sábado 9 de diciembre, 9 de noviembre, todo el día. Va a haber exposición de discos de cumbia, selecciones. Va a haber DJs, grupos, va a haber conferencia y película que tiene que ver con el tema de la cumbia. De lo que buscan los organizadores. Que sea como una reflexión desde el arte, desde otro tema, desde lo social, lo político, como un fenómeno cultural más integral y bien importante, ¿no? Porque dicen ahora que la cumbia está de moda, pero siempre ha estado de moda, ¿no? En los círculos populares, depende a veces, en otros círculos se mueve. Entonces están invitados todas y todos, sábado 9 de noviembre, la tallera de Siqueiro. El evento va a ser en el parquecito que está enfrente, que está bien bueno, para el hongo. Gracias, buenas noches.